llamadas formas pleomórficas, sus tamaños, etcétera, adoptan estas características que en algún momento se le comparó con los virus, lo que hoy en día no lo son definitivamente, ya que sus características tienen otras formas, tienen otra fisiopatología, tienen otra estructura genética, etc. Son anaerobios facultativos, ya ustedes saben, las bacterias pueden ser aeróbicas, anaeróbicas, facultativas, estrictas, etc. Es a excepción del Mycoplasma pneumoniae, que es un aeróbico estricto específicamente, la única especie. También necesitan formas de esteroides exógenas, que son que le va a proporcionar el suero animal que se le añade al medio de crecimiento, que es el medio del PPLO. El medio PPLO es un medio específico y que tiene que agregársele esa porción de suero para su desarrollo óptimo. Son de crecimiento lento, tienen una delimitación más o menos de unas 6 horas, tienen colonias pequeñas, como especie de un huevo frito, son difíciles de detectar sin una incubación prolongada. La ausencia de su pared celular en este grupo los hace que sean determinantes en sus estructuras, tanto de glucolípidos, proteínas a nivel de su membrana, y allí generan estructuras como son los antígenos superficiales y que le van a producir ciertas reacciones cruzadas, especialmente en diagnóstico diferenciales con las bacterias. ¿Aló? Sí, se la escucha, doctor. Sí, pero se ha saltado 2. La 5 estaba ahí. Esa ya, la siguiente. Ahí. Ya. Seguimos con los aspectos de su patogenicidad y su respuesta inmunológica. El Mycoplasma pneumoniae, pues, es un patógeno extracelular. Se adhiere con mucha facilidad al epitelio respiratorio, de ahí que su patología sea específicamente respiratoria, ya que presenta una estructura en forma de un anclaje especializado que se va a formar a los extremos de la célula. Esta estructura está formada por un complejo de proteínas que son útiles para su adherencia en las que se destaca especialmente la forma de adhesina, la adhesina PI, PE, como las más importantes. Estas adhesinas van a actuar internamente en forma específica con las demás glucoproteínas sializadas, que son las que forman la base en la superficie de estas células epiteliales a nivel de los eritrocitos, básicamente. Muchas especies de Mycoplasma son capaces de cambiar rápidamente, repitiéndoles que eso es debido a la ausencia de una pared celular rígida, que no lo poseen. Todas las lipoproteínas a nivel de su superficie son las que tienen una mayor importancia en las diferentes respuestas inmunitarias, tanto del hospedador como del hospedero, y establecen, pues, son las responsables de las infecciones persistentes o que evolucionan hacia la cronicidad. Acá un cuadrito de resumen del Mycoplasma pneumoniae, que es la más importante, aparte del Mycoplasma urealítico, que hoy día también lo estamos estudiando con más frecuencia. Son bacterias pequeñas
Ya hemos dicho la ausencia de su pared celular, su velocidad de crecimiento es lento, parecido al micobacterium tuberculoso, tienen una decena de proteínas libres que se unen con mucha frecuencia a las bases ciliares de las células epiteliales y que van a tener la particularidad de perderse, de apartarse de las células de los otros tejidos o epitelio. También tienen una ausencia o de la parte migratoria de las células inflamatorias y por ende la liberación de otras sustancias relacionadas que van a ser frecuentes en la invasividad a los patógenos en los patógenos humanos y que va a dar unas características especiales para ello. Hemos pasado ahí, Ivánita. Ivana. Estaba en la 9. Ahí, ahí. No, la anterior. Ya, ahí. La patogenia, la virulencia y su enfermedad está asociada también, repito, con una serie de características patógenas y de características virulentas de invasividad, de adhesión y penetración en las mucosas respiratorias. Desde el punto de vista epidemiológico, su distribución de este género es universal. Tiene una incidencia con mayor frecuencia en ciertas estaciones del año, especialmente invierno, otoño, etc., en relación con otras enfermedades que producen la mayoría de infecciones respiratorias, incluyendo los virus. Son de infección básicamente en grupos etarios de niños entre 5 y 15 años, pero todos los grupos de la población son susceptibles y son vulnerables a esta enfermedad. Se transmiten por la inhalación de las gotitas de aerosoles, o sea, en los estornudos, en la expulsión de estas de estas partículas, micropartículas, van a ser los factores de contaminación. En cuanto a tratamiento, su prevención y control, básicamente son muy sensibles a muchos antibióticos, especialmente al grupo de las eritromicinas, a las desoxiciclinas, a las espiroquinolonas, las ampicilinas y otros antibióticos similares. Tienen un amplio margen todavía de sensibilidad hasta la actualidad. La unidad que se da es corta, es de relativa existencia y se ha probado con algunas vacunas sin que hasta ahora los resultados sean positivos y sean óptimos. Aquí, para darles algunas especies importantes desde el punto de vista clínico, como son el Mycoplasma pneumoniae, de localización específica a nivel del aparato respiratorio, los Mycoplasma genitalium, que es a nivel del aparato genitourinario, el Mycoplasma hominis, a nivel del aparato respiratorio y también geniturinario, y otras especies como la urealítico, que también está asociada al aparato respiratorio, y también algunas infecciones más inferiores a nivel urogenital. Todas ellas asociadas con enfermedades específicas, pero que básicamente oscilan entre infecciones uretrales, traqueobronquitis respiratorias y
muchas enfermedades que pueden adquirirse por relación sexual, básicamente. Las pruebas diagnósticas para esta especie Doctor Leiva. Decíamos pues que a nivel de diagnóstico, tanto directo como indirecto, ustedes tienen las posibilidades de realizarlas, de indicarlas en forma rápida, precisa y con una alta sensibilidad y especificidad, tanto a nivel microscópico como a nivel de cultivos y también a nivel molecular serológico. Especialmente la prueba del PCR, que dispone de una excelente sensibilidad y no se ha definido todavía la parte específica, pero se espera que se conviertan dentro de poco también en una prueba de alta especificidad. Todas las demás, las pruebas de cultivo, el medio PPLO, que es de crecimiento lento, pero que ustedes pueden observar, pueden obtener resultados muy importantes, y así como las pruebas microscópicas a través de ciertas coloraciones específicas, hematoxilina, eosina, son muy poco sensibles las pruebas al gran. Sin embargo, se puede localizar con buenos microscopios de alta relevancia, se pueden utilizar para el diagnóstico a coloración de gran. También tenemos a nivel serológico, aparte de las moleculares, pruebas de fijación de complemento, prueba de enzimo inmunoanálisis, las aglutinaciones frías o crioaglutininas que se emplean en nuestro país, especialmente en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde hacen estas pruebas altamente sensibles y con muy buen margen de especificidad. La presentación final de esta enfermedad nos lleva de micoplasma, nos lleva a considerarlo ya como una enfermedad y un problema en salud pública. Sin embargo, su aislamiento todavía es un poco impracticable en forma masiva, ya que las diferentes personas o pacientes que son infectadas tienen un tiempo bastante prolongado de incubación y mientras tanto pues pueden estar recibiendo antibióticos, tanto las vacunas inactivadas como las vivas atenuadas que se han presentado hasta ahora con ciertas indicaciones, los resultados han sido bastante negativos por el momento y sus resultados se prevé que todavía demorarán un tiempo por cuanto las particularidades muy diferenciales de este género microbiano así lo permite. La unidad protectora también es discutible en estos momentos. Se está señalando como una respuesta inmunitaria corta, de corta duración.
de anticuerpos, como lo son algunas otras infecciones. Dentro de esto les recuerdo, por ejemplo, que la última teoría de estudio de los virus coronavirus se está demostrando que los asintomáticos y los pacientes post-infectados tienen una concentración de anticuerpos bastante cortos, lo que los hace vulnerables a poder con frecuencia nuevamente ser infectados. Las otras especies de micoplasma, de hominis, del ureaplasma, también se transmiten en forma directa de persona a persona y pueden pues presentarse en cualquier momento dependiendo de las características receptoras y de sensibilidad de los diferentes pacientes. Esto es más o menos un resumen de esta clase de micoplasma que lo estamos tratando de ir esto ampliando, ya que anteriormente se le mencionaba simplemente como un género junto a las rickettsias y a los virus en algún momento que ya se ha separado. Entonces, seguiremos, tienen ustedes mucha documentación, tienen muchos artículos nuevos en estos últimos 5 años que están asociando al género micoplasma, especialmente micoplasma pneumoniae, urealítico y hominis, con una serie de nuevas enfermedades de origen desconocido hasta algún momento. Eso es todo por ahora y hemos terminado nuestro capítulo de bacteriología especial y el día lunes nos volveremos a escuchar con la primera clase de nuestro tercer capítulo, que es micología. Buenas tardes a todos y a seguir estudiando y a triunfar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Discúlpenme más bien que ha habido algunas interrupciones. No sé, a veces se nos revela un poquito la máquina, pero creo que estamos en el nivel de comprender esta plataforma que estamos tratando de hacer lo mejor posible, tanto ustedes como nosotros. Muchas gracias. Está Kaylee, Mayra, para alguna consulta. Doctor, ¿aló? Sí, estoy yo, Mayra. Kaylee. Kaylee tiene problemas de conexión ahorita. Mayra. Sí, sí. Ya, Mayrita, ya terminamos la clase. Me he enterado que el doctor Loza no ha dictado su clase, así que comuníquese con él, que trate de dictarlo hoy en la tarde o mañana, para que el día lunes ya empecemos libres de bacteriología especial y empecemos con nuestro capítulo de micología, por favor. Y hacer sus tareas hoy día pendientes, su seminario, sus informes de investigación, su segundo informe de bacteriología especial y todas las tareas que están programadas cada grupo con su jefe de práctica. Está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya, Giovannita.